Hola chicas, bienvenidas a un nuevo tutorial de maquillaje. Haré un maquillaje sencillo para San Valentín, chicas. Y de paso es como un get ready with me porque me voy a ir a la iglesia. Empiezo rellenando mi cejita como siempre con mi sombra Sunny Gem. Ahora corrijo mi cejita con mi corrector de Bisú. Ahora por la parte de arriba. Difuminamos súper bien, chicas. Por la parte de arriba también. Con un blender. Esto de ir a la iglesia, chicas, yo lo hago una o dos veces por mes. Y pues mi abuelita nos acostumbró a que cada que pues, pase el año nuevo, vamos la primera semana de enero a dar gracias. Pero ¿qué creen que no? No fuimos. No he ido, entonces apenas voy a ir. Voy a agregar una sombrita como tono capuchino. Ahí está. Pude haber ido a la iglesia. Aquí donde yo vivo, pero que creen que sí, la verdad es que está súper retirado. De aquí sí está como a media hora, 40 minutos, porque yo vivo en una privada, entonces eso está como, la iglesia está en el mero centro, entonces pues hoy sí está muy retirado. Voy a utilizar un delineador como rosita claro, pero no tengo, entonces voy a combinar blanco y rosita para hacerlo más claro. Miren, aquí tengo el blanco y ahora voy a agregar el rosita. Washing. Y ya se hace rosita claro. Y ahora sí prosigo a hacerme mi delineado con un pincelito para uñas. Este yo lo encontré en el tianguis como en 15 pesitos y venían 4. Listo, ahora chicas, tengo estas hojuelitas de Ultramo que son pues edición del amor y la amistad. Entonces voy a ver como cuál le queda más. Quiero agregarle como aquí figuritas. Miren, vienen de diferentes, por ejemplo, aquí que hay maripositas, que besitos, corazones. Aquí también corazones rojos, morados, rosas y más corazoncitos. Aquí también que besitos, o sea, son como figuritas así, pero yo siento que le voy a agregar corazoncitos, pero rosa fuchsia, que serían estos de aquí. Con mi pegamento, chicas, para pestañitas lo voy a aplicar. Por eso les comento que este es como que un maquillaje, pues que pueden hacer ustedes fácilmente. Miren, ahí está. Y es que hay veces que chicas me piden de que maquillajes más sencillos y así. Y pues siento que este sería una buena opción. Y en la parte de aquí pues me voy a hacer un delineado normal. Y miren, aquí agregué una sombrita satinada como en tono rosa. Ahora sí vamos con el delineado. Ahora voy a agregar rímel aquí abajo, chicas. Voy a estar utilizando mi máscara de pestañas de Caribe, que es la de Maximista. Miren. Ahí está, un poquito aquí arriba también. Vamos con el polvo compacto. Miren, aquí abajito voy a agregarle un poquito de sombra rosa. Ustedes pueden dejarlo así si gustan. Yo hice esto porque, pues bueno, a mi gusto, ¿no? Ahora voy con el contorno, chicas. Vamos ahora con la nariz. Yo agarro desde la ceja, chicas. Y hacia arriba. Una brochita así como más planita, hago lo de aquí. Esto, la línea y la de acá. Y ya nada más, difuminamos súper bien. Aplicamos blush. Y yo pongo también aquí en la nariz y aquí abajito. Vamos con el iluminador. Voy a estar utilizando este como rosita de Sanille. Miren, voy a aplicarme el labial. Me voy a hacer mis lunares falsos. Listo. Lo que se seca el labial, voy a aplicar las pestañitas, chicas. Miren cómo me las aplico yo. Primero el principio, luego la mitad y al final, pues, el final. Listo. Así de fácil y sencillo. Listo, chicas. Pues me voy a peinar y vuelvo. Y listo, hermosas. Miren, así quedó el maquillaje de hoy. Déjense los muestro con la cámara, pues, trasera para que lo chequen bien. Miren qué bonito se ve.
Y bueno, hermosas, pues nos vemos próximamente con otro tutorial de maquillaje. Las amo y cuídense mucho. Bye.